¿Cómo están? Qué gusto volver a verlos en persona. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, voy a pedirles respetar el protocolo de salud, quedarnos con el cubrebocas. Se les va a acercar el micrófono en lugar de dárselos en mano. Este será el, el único cambio a lo que estamos acostumbrados. Eh, hoy me acompañan quienes pues no necesitan presentación, Gerardo El Tata Martino, director técnico de la Selección Nacional de México, y John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, a quien le cedo la palabra. Gracias. Gracias, Betty. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el CAR, en la Casa de nuestras Elecciones Nacionales. Como ustedes saben, en septiembre del 2019, el presidente de la Liga MX y un servidor presentamos ante todos los medios el protocolo antidiscriminatorio diseñado de la mano de CONCACAF y de la FIFA. Derivado todo esto de la modificación del artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que incluye como sancionable cualquier palabra despectiva, discriminatoria o vejatoria en los estadios de fútbol. La postura de la Federación Mexicana de Fútbol. Desde aquel entonces hemos dejado muy claro una postura firme en dos sentidos aquí en la Federación Mexicana de Fútbol. Primero, Rechazando enfáticamente cualquier forma de violencia o de conducta discriminatoria en cada uno de los estadios en donde jueguen nuestras selecciones nacionales o nuestros clubes. Y segundo, exhortando a la afición a evitar este tipo de manifestaciones. El protocolo ha sido implementado desde octubre del 2019, empezando por los partidos de la Selección Nacional Mayor Varonil y seguido por los partidos de los clubes de la Liga MX. Adicionalmente, hemos emprendido innumerables esfuerzos de comunicación con campañas despliegues en los estadios, así como contenidos digitales para crear conciencia de lo que no está bien hecho e informar de las posibles consecuencias que estos actos nos podrían traer. A pesar de todo este esfuerzo, desafortunadamente, estas consecuencias el día de hoy son una realidad. Hemos recibido una sanción de la Comisión Disciplinaria de la FIFA por los gritos escuchados durante el torneo clasificatorio de la CONCACAF a los Juegos Olímpicos en los partidos en específico de México contra República Dominicana y México contra Estados Unidos. Dicha sanción incluye dos partidos oficiales como local a puerta cerrada, además de una sanción económica equivalente a 60 mil francos suizos. Esta tarde quiero agradecer de corazón el apoyo de cada uno de los medios de comunicación que se han sumado a este llamado. Quiero agradecer a nuestro gran aliado, a la CONCACAF. Quiero agradecer a los clubes de la Liga MX que han tomado con la mayor seriedad este problema. Y sobre todo, quiero agradecer a todos los aficionados que han respetado las recomendaciones en cuanto a su comportamiento. Esfuerzo que hemos podido ver sin duda reflejado en partidos de selección nacional y partidos de la Liga MX. Sin embargo, esto no ha sido suficiente. Por lo que en nombre de la Federación Mexicana de Fútbol, de todas nuestras selecciones nacionales, de los clubes que integran a cada una de las divisiones que nos integran, pero sobre todo... En nombre de toda la afición que quiere ver a nuestra selección compitiendo en el próximo Mundial de Qatar, paremos, paremos ya por favor. El grito de puto, además de ser discriminatorio, lejos de identificarnos como la gran afición que sí lo somos, nos está alejando de nuestra selección. Lo que para algunos pareciera ser divertido, hoy les tengo noticias. No lo es. Porque a ellos mismos los está alejando de los estadios y los está alejando de nuestra selección. Por favor, paremos, paremos ya. Antes de darle la palabra a nuestro director técnico, a nuestro querido Tata, quiero recordarles las medidas disciplinarias que la FIFA contempla: arranca con multas, disputas de uno o más partidos a puerta cerrada que es lo que nos atañe el día de hoy, junto con la multa, deducción de puntos, perder partidos, exclusión de una competencia o torneo, descenso de una categoría en relación a los clubes. Así está la situación el día de hoy. Mi querido Tata, te cedo la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Eh, más que nada... Quería hacer un llamado a la reflexión a, a todo el simpatizante mexicano eh, para que entiendan de una vez por todas el, el significado y el alcance que tienen este, este tipo de actitudes, eh, los cuales indudablemente hacen que nos alejemos los unos a los otros, que la gente no nos pueda acompañar, que no podamos estar juntos en una eliminatoria. Eh, que podamos inclusive hasta perdernos una competencia internacional con todo lo importante que viene por delante. Eh, creo que son este, realmente magníficos a la hora del aliento. Eh, los futbolistas este, sienten el apoyo de, de nuestra gente y pedirles que se centren exclusivamente en lo que es la selección, lo que son nuestros jugadores y el apoyo que sienten cada vez que el hincha mexicano se refiere exclusivamente a su selección. Eh, la verdad es que tenemos una gran preocupación, así lo este, manifestamos todos, tenemos preocupación de, por todo lo que va a venir, por sanciones que podamos sufrir y fundamentalmente porque no queremos alejarnos de la gente y creo que este, cualquier selección eh, que quiera hacer cosas importantes depende de sus futbolistas, depende de su equipo y depende del apoyo de su afición. Así que este, les agradezco la presencia acá, invito a la gente a la reflexión, invito a la gente a ocuparse y alentar exclusivamente a la selección de México. Muchas gracias, Tata. Si nos permiten, me gustaría hacer un recuento de las acciones que junto con todos ustedes, los medios, hemos tomado tanto en la Federación Mexicana de Fútbol como en la CONCACAF. Si podemos ver a la pantalla. Arrancamos, esto es un eh, resumen de los diferentes eventos que se han llevado a cabo. Como les decía, el arranque fue desde el final del 2019 con todos los, eh, bueno, primero la manifestación del, con el presidente Enrique Bonilla y un servidor. De ahí todos los trabajos que se hicieron primero en el partido de selección nacional en Toluca luego ya con partidos de la Liga de Naciones de la Concacaf en el Estadio Azteca y en el Estadio Nemesio Díez también en Toluca el arranque de lo que fue eh, todo el proceso del protocolo en la Liga MX el cual obviamente ya se siguió sin parar y desde luego el, el 2020 pues estuvo detenido por la pandemia y el juego de los partidos a puerta cerrada a partir del 2021 retomamos toda la cuestión del protocolo de la mano de CONCACAF en el torneo prolímpico en Guadalajara, en donde se dan estos dos partidos por los que hoy hemos sido sancionados. De ahí viene el lanzamiento de una segunda campaña. Obviamente, la primera campaña fue al arranque de los partidos de selección nacional en aquella Nations League, la segunda campaña en el 2021. Eh, enfocada a lo que es la participación de nuestra selección en México y en Estados Unidos, obviamente por toda la gira que el Tata tiene con su selección allá en Estados Unidos. Y aquí podemos ver parte de lo que ustedes mismos nos apoyaron publicando con testigos de todo lo que se logró en aquel entonces. Eh, los trabajos específicos, el primer partido que les decía, el, el partido en Toluca, en donde fue... Eh, un, información de manera preventiva. Ahí ya hicimos eh, público eh, cómo se iba a aplicar todo el protocolo. Aquí me gustaría señalar el eh, acuerdo que se logró con la CONAPRED a través de nuestra Secretaría General, todo la, el intercambio de información, la capacitación. El día de hoy tenemos cerca de 200 empleados de la Federación Mexicana de Fútbol que han sido capacitados por la Conapred para que podamos meter toda la filosofía que lleva la Conapred dentro de las actividades que diseñamos en la Federación Mexicana de Fútbol. Lanzamos nuestra primera campaña. ¿Te has dado cuenta de todos los gritos que hay en un partido. Pero hay uno solo que nos puede dejar en incluso sin mundial. La cosa está así. Si gritas puto, el árbitro detiene el partido y te sacan del estadio. Si se vuelve a escuchar el grito, el árbitro interrumpe el partido y podría retirar a los jugadores hacia los vestidores. Y si se repite, el próximo juego sería... A puerta cerrada. Y si es con la selección, podríamos llegar a perder el partido. Va en serio. Es la nueva disposición de la FIFA en todo el mundo. Por un grito, quedamos fuera del juego. Un mundial significa mucho para todos. Es la emoción de millones, no por algunos. Vamos a perder todos. Y ves que otros gritan, Señalados Nos vemos en el estadio. Grita todo lo que tú quieras, menos el grito que nos deja fuera del juego. Esta campaña en su impacto original, cerrado en noviembre del 2019, podemos ver que tuvo más de 225 millones de impactos. Más testigos de lo que fue la campaña, ya lo que se realizó en específico en los partidos de la Nations League, todo el protocolo ya implementado, en donde tuvimos eh, ya los primeros eh, momentos de eh, partidos de selección nacional, en donde se sacó gente de los estadios, en particular en el Estadio Azteca, si no mal recuerdo, se sacaron a más de 30 personas en aquella noche. En la Liga MX se le dio un seguimiento puntual, eh, así como le damos un seguimiento al trabajo arbitral partido por partido, se le dio también de la mano de los árbitros un seguimiento a lo que eh, fue el protocolo. Eh, Anti-actos discriminatorios. Como ustedes saben, la autoridad eh, durante los partidos que toman las decisiones es el árbitro central. Para poder hacer eso, obviamente tuvimos una gran capacitación de parte de la Comisión de Árbitros con cada uno de eh, nuestros centrales y de nuestros asistentes para poder llevar a cabo todo este control. Recordando, eh, en el caso de la Liga MX ya tuvimos un veto. Aplicamos los pasos 1, 2 y 3. Desafortunadamente en una ocasión llegamos al paso número 3, lo cual llevó al Estadio Jalisco a ser vetado por un partido. Agradecemos el extraordinario esfuerzo de los clubes, como podemos ver aquí, casos de Tigres, de Atlas, de Santos, que estuvieron apoyando. La realidad es que los 18 clubes estuvieron apoyando desde el inicio de la campaña. Algunos de ellos tomaron nuestra campaña de la selección nacional como propia, otros más desarrollaron sus propias campañas. Llegó marzo de este año, llegó el preolímpico, en donde de la mano de CONCACAF se trabajaron todos los protocolos. Recordar que la organización del evento es responsabilidad de CONCACAF, de la mano de la federación local, en este caso nosotros. Trabajamos con ellos no nada más las campañas de comunicación también con comunicación interna con eh, las autoridades eh, locales, las autoridades municipales, la estatal. Trabajamos eh, para poder evitar el grito. Desafortunadamente eh, se llevó a cabo en estos partidos que la FIFA lo cita. Vino la, el lanzamiento de la segunda campaña, la campaña para este verano. And adapting for a long time. With each change, we have become stronger, bigger. Has the road been easy? Definitely not. But also, deep down, we all knew that at some point, we would make it. 90 minutes of soccer, 90 minutes supporting our team. That's why we show up at a stadium. To lift their energy with Laola. Raise hope with Cielito Lindo. To say, Si se puede, and to shout Mexico. Not so they know where we come from, but who we are. The discriminatory chant is in the past because it's no longer part of our values as a nation. Our identity is our national team. Let's stop chanting that one word so we can chant many more. Let's chant for the Mexico of today. Para Dallas y para Atlanta implementamos una serie de protocolos, de, además de todo lo que tiene que ver con los pasos 1, 2 y 3, toda una preparación con las sedes eh, locales. Recordar que esto representa un esfuerzo adicional, ya que la selección nacional participa en diferentes sedes. No podemos nada más capacitar una sede, como si pasa aquí eh, en el Estadio Azteca. Allá, ciudad por ciudad, tenemos que ir capacitando. Afortunadamente eh, lo pudimos ver en el último partido en Atlanta, en contra de la selección de Honduras, en donde se eliminó el grito, afortunadamente. Esto es una prueba de que trabajando juntos podemos, podemos lograrlo. En la selección nacional de México nos declaramos en contra de cualquier forma de discriminación. Invitamos a nuestra misión a mostrar los valores verdaderos del fútbol, inclusión, diversidad, igualdad y respeto. Dentro y fuera de la cancha. Gracias. Trabajamos también de la mano de Concacaf en lo que fueron los partidos de Final Four de la Nations League. Me parece que el esfuerzo ahí ha sido eh, también extraordinario, entendiendo de que no nada más eh, el problema dentro de la Concacaf es en México, que hay otros países en donde tienen problemas. Similares, el compromiso de ellos ha sido extraordinario de la mano de nuestro trabajo. Más testigos de todo lo que se ha realizado. Hey banda, por favor, ayúdenos a no gritar en el estadio. Puede haber consecuencias muy graves. El odio no tiene lugar en nuestros corazones. Es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué les cuesta no gritarlo? Disfruten el partido y si no les gusta, váyanse a su casa. El estadio es un espacio familiar, no un lugar de odio. No entiendo cómo, siendo el país más ingenioso, con el juego de palabras más grande, no podamos imponer un canto nuevo. Tienes razón porque somos un país ingenioso, alegre y solidario. Mejor grita México y creo que nos veremos y escucharemos mejor. Y sí, hay gritos que sí nos gusta escuchar. Y si mejor gritamos, eh, fútbol. Así de simple y divertido. Entonces los mexicanos sí somos el problema. Tanto se les dice y ahí van con lo mismo. Estoy de acuerdo. Somos mejores y podemos demostrarlo. Este es un resumen, repito, de lo que hemos hecho los últimos dos años, por lo cual estamos verdaderamente agradecidos por todo el apoyo de los medios de comunicación que se han sumado a este esfuerzo. Repito, tenemos todavía mucho por hacer. No podemos permitir que estas sanciones sigan sumando en lo que hoy vemos como la primera sanción importante y que puede todavía empeorar mucho más. Muchas gracias a todos, a todas, y estamos abiertos a preguntas. Así es, procedemos con las preguntas. Israel me va a hacer el favor de irlas designando. Nada más comentarles a quienes hoy nos acompañan aquí físicamente que hay 80 personas también conectadas por Zoom. E iremos intercalando las preguntas. Gracias. Por favor, Anacati. Gracias. John, buenas tardes. Ana Anacati Hernández de TUDN. ¿Dirías que este es un momento crucial para la Selección Nacional de México? Sin lugar a dudas, Ana Cathy, muy buenas tardes. Eh, si no paramos esto ya.